En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página oficial de la Universidad de Murcia donde os podéis descargar los enunciados del examen. Vamos a empezar a resolver la cuestión A. Dice: discute el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro A. Pues vamos a escribirnos aquí la matriz ampliada directamente. 1, 1, A, 1. 1, A, 1. A, 1, 1. 1. Entonces esto es cuestión de comparar los rangos de la matriz de coeficiente y de la matriz ampliada. Pues vamos a empezar calculando el determinante de A. A más A más A menos A cubo menos 1 menos 1. Es decir, menos A cubo más 3A menos 2. Hacemos aquí, como es un polinomio de grado 3, lo igualamos a 0, entonces tenemos que hacer Ruffini, menos 1, 0, 3, menos 2. Como los coeficientes suman 0, entonces el 1 nos vale seguro. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2, 2, 0. Y aquí si queréis, bueno, vuelven a sumar 1, volvemos a tener que funcione el 1. Vuelven a sumar 0. Menos 1, menos 2, menos 2, 0. Y ahora pues tenemos el 2, el menos 2. Menos 1, menos por menos más 0. Entonces tenemos que los valores de A que hacen 0 el determinante serían el 1 y el menos 2. Por lo tanto, tenemos que si A es distinto de 1 y menos 2, el determinante de A es distinto de 0, el rango de A vale 3, el rango de la ampliada obviamente vale 3, el número de incógnitas es 3, el teorema de Roche-Frobenius dice que el sistema es compatible determinado. ¿Qué pasa si A vale 1? Pues vamos a sustituir ahí en la matriz ampliada 1, 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 1. Nos damos cuenta que tenemos las tres filas iguales, entonces el rango de A es 1, el rango de la ampliada es 1, el número de incógnitas es 3, el teorema de Roche-Frobenius dice que el sistema es compatible indeterminado. ¿Qué pasa si A es igual a 2? Pues volvemos a crearnos la ampliada para el caso particular. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Y vamos a ver el rango de los coeficientes y el rango de la ampliada. Nosotros sabemos que la matriz de coeficientes, el determinante es 0, porque es justo lo que hemos calculado aquí. Perdón, esto es para menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Ahora necesitamos una matriz de tamaño 2 cuyo determinante sea distinto de 0, nos vale este mismo. Menos 2 menos 1 menos 3, distinto de 0, por lo tanto el rango de los coeficientes es 2. Vamos a ver el rango de la ampliada. Este mismo determinante lo extendemos a una matriz de tamaño 3 con el vector de términos independientes. Sería el 1, 1, 1 menos 2 menos 2, 1 y le añadimos el 1 menos 2, 1. Este determinante, como tenemos dos columnas iguales, vale 0, por lo tanto el rango de la ampliada también vale 3. Vale 2. Como antes nos había salido que el rango de A es igual a 2 y el número de incógnitas era 3, por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es compatible indeterminado. Y tenemos el ejercicio resuelto. Y ahora dice, el apartado B, resuélvalo si es posible para A igual a menos 2. Pues para A igual a menos 2, nosotros tenemos la matriz esta que nos ha salido aquí. Entonces nos lo vamos a copiar aquí, 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 2, 1, menos 2. Menos 2, 1, 1, 1, y lo vamos a resolver. Como nosotros sabemos que el sistema es compatible indeterminado, una fila es linealmente dependiente de la otra. El sistema es compatible indeterminado significa también que va a depender de un parámetro. Entonces nosotros podemos coger perfectamente la z y pasárnosla al otro lado, hacer z lambda, y tendríamos 1, 1, 1 menos 1 más 2 lambda, y tendríamos 1 menos 2. Y aquí tendríamos menos 2 menos lambda. Es decir, esta última columna multiplicada por lambda pasa al otro lado, cambiado de signo. Más 2 lambda y menos lambda. Esto se nos ha quedado un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, la x y la y. Pues resolverlo es bastante sencillo. Aquí podemos hacer f1 menos f2 si queréis. F1 menos f2 y se nos va a ir la x. 1 menos 1, 0. Se nos va a quedar 1 menos 3, 3y. Y aquí se nos va a quedar 3 y doy una 3 lambda. Entonces i va a ser igual a 1 más lambda. Si sustituimos en la primera,
X más Y igual 1 más 2 lambda. X más 1 más lambda igual 1 más 2 lambda. X más 1 más lambda igual 1 más 2 lambda. El 1 suma aquí y suma aquí. X vale lambda. Y la Z valía lambda. Lo tenemos resuelto. Pues simplemente reescribimos la solución un poco más. Sea X igual lambda, Y igual 1 más lambda y Z igual lambda con lambda perteneciente a R. Y esas son las soluciones del sistema. Y lo tendríamos también resuelto. Vamos a ver qué dice la cuestión 2. La cuestión 2 dice: tres de los cuatro vértices de un tetraedro son los puntos A, 2, 1, 0, el B, 3, 4, 0 y el C, 5, 1, 0. Y tenemos un vértice D que pertenece a una recta que pasa por el punto 1, 2, 3 y tiene como vector el menos 1, 1, 1. Este sería el punto y este el vector. El apartado A nos dice: determine la ecuación paramétrica de la recta R. Pues nada, la ecuación paramétrica es muy sencilla: x, z, el punto va solo y el vector con el parámetro. Lambda, lambda y lambda con lambda perteneciente a R. El apartado B dice: calcule las coordenadas del vértice D para que el volumen del tetraedro sea 9. Un tetraedro. Tenemos A, B, C y ahora en la tercera dimensión sería como una especie de pirámide así, ¿no? Este sería el punto D. Entonces, nosotros sabemos que el volumen del tetraedro viene determinado por la sexta parte del producto mixto A, B, A, C, A, D. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular esos vectores y este producto mixto. El vector AB sería B menos A, pues 3 menos 2, 3 menos 2, 1, 4 menos 1, 3, 0. El AC sería C menos A, 3 menos 2, 5 menos 2, 3, 1 menos 1, 0, 0. Y el DC, el DA, como el D es un punto cualquiera de aquí, el D va a tener la forma 1 menos lambda, 2 más lambda, 3 más lambda. Si restamos d menos a, pues tenemos 1 menos lambda menos 2, menos lambda menos 1. 2 más lambda menos 1, 1 más lambda. Y 3 más lambda menos 0, 3 más lambda. El producto mixto de estos tres vectores lo podemos calcular aquí mismo. 1, 3, 0, 3, 0, 0, menos lambda menos 1, 1 más lambda, 3 más lambda. Esto es bastante sencillo, desarrollando por adjunto, tendríamos. Esto es una posición impar, sería menos 3 por el determinante de 3, 0, 1 más lambda, 3 más lambda, y aquí ya sería menos 3 por 3 por 3 más lambda. Tenemos 3 por 3, 9 por 3, 27, negativo, menos 3 lambda. Entonces, nos dice que este volumen tiene que valer 9, es decir, que este volumen tiene que valer 9. Por lo tanto, tenemos que este producto mixto tiene que ser 9 por 6, 54. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 27 menos 3 lambda tiene que ser igual a 54. El valor absoluto nos marca que va a haber dos soluciones. Entonces, en realidad aquí el ejercicio nos dice que hay dos soluciones, basta con calcular una de ellas. Vamos a calcular las dos para que sepáis por qué son dos soluciones y ya vosotros en el examen dejaríais la que quisierais. Hay dos soluciones porque el valor absoluto, esto de dentro, puede ser positivo, es decir, que esto de aquí nos dé más 54 o nos dé menos 54. Y de ahí es donde salen las dos soluciones, simplemente. Entonces, el 27 pasa sumando, 54 más 27 y lo que da sale dividido menos 3. Aquí nos daría lambda igual a menos 27. Y de aquí tendríamos menos 54, pasa sumando el 27. Y el 3 dividiendo, dividido menos 3. Y saldría 9. Lambda igual 9. Entonces, como nos pide una solución, damos solo una de ellas. Las coordenadas del vértice D, pues vamos a sustituir el 9, que parece más corto. 1 menos 9, menos 8. 9 y 2, 11. 9 y 3, 12. Y esta sería la solución del apartado B. Vamos a resolver la cuestión A3. La cuestión A3 dice. En el apartado A, calcule el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 2 más e 1 partido x, 1 más e 2 partido x. Sustituimos antes de hacer ningún tipo de cábala y vamos a ver qué es lo que nos sale.
1 partido 0 es infinito. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos 0 por la izquierda, este 0 es negativo. Más entre menos es menos, por lo tanto esto es e elevado a menos infinito. 2 más e elevado a menos infinito, 1 más, por el mismo razonamiento, e elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito vale 0 porque es un número más grande que 1. Cualquier potencia con base mayor que 1 al elevarla a menos infinito vale 0. 2 entre 1, 2. Y el apartado A lo tendríamos. En el apartado B nos piden el límite por la derecha de 0 de la misma función. Entonces, aquí volvemos a sustituir lo primero. ¿Qué pasa ahora? Que 0 por la derecha es positivo, más entre más elevado más infinito se va a infinito y abajo lo mismo y entonces tenemos indeterminación. Pues el infinito partido infinito lo resolvemos por la regla de L'Hôpital. Derivamos arriba y derivamos abajo. La derivada de 2 vale 0. La derivada de la exponencial la quitamos como está y multiplicamos por la derivada del exponente. Y ahora simplificamos. X cuadrado menos entre menos más. Aquí, si sustituimos, nos damos cuenta que volvemos a tener infinito partido infinito. Y la tentación es volver a hacer L'Hôpital una y otra y nunca saldríamos de ese bucle. Aquí hay un pequeño detalle que es lo que nos hace resolver esto. Si os dais cuenta, e elevado a 2 partido x es lo mismo que e elevado a 1 partido x al cuadrado, porque se multiplican los exponentes. Esto sería la potencia de una potencia. Entonces, aquí quitamos uno de aquí y uno de aquí, y tendríamos límite cuando x tiende a 0 de 1 partido 2 e elevado a 1 partido x. E elevado a infinito vale infinito, 1 partido infinito, 0. Si no os dais cuenta de esto, pues os tiráis toda la mañana haciendo L'Hôpital y nunca lo vais a conseguir resolver, porque esto es una cadena. Siempre os va a salir la E aquí y esto se os va a ir. Entonces vais acumulando aquí coeficientes, vais multiplicando, pero siempre infinito partido infinito. Entonces, fijaros que aquí el detalle estaba en esto. Ahora el apartado C ya es un regalo, porque el apartado C dice, ¿es continua la función en x igual 0? Pues no. Porque el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es distinto que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Como son distintos los límites y son finitos, tiene discontinuo de salto finito. Una discontinuidad no esencial. Y lo tendríamos también. Vamos a ver la cuestión A4 y con ella ya terminamos el examen. Es una integral. La integral de 2x al cotangente de x diferencial de x. Pues como es un producto, tenemos, esto va a ser una integración por partes. Como el arco tangente no lo sabemos integrar, pues la tenemos que derivar. 1 partido 1 más x cuadrado diferenciar de x. Y aquí tenemos 2x diferenciar de x. ¿Qué es la integral? Pues va a ser x cuadrado partido 2 por 2. S2 y S2 se va. Entonces, x cuadrado arco tangente de x menos la integral de x cuadrado por 1 diferenciar de x partido 1 más x cuadrado diferenciar de x. Aquí tenemos una racional. Dividimos. Esto se nos queda x cuadrado más 1. Cambiamos el signo. Menos 1. Por lo tanto, teníamos x cuadrado arco tangente de x menos la integral de. Esto se queda el cociente más el resto partido el divisor. Y lo tenemos porque esta ya se nos ha quedado inmediata, esa racional no necesita que le hagamos más nada. Tenemos menos la integral de 1 es x, menos por menos más, esto es exactamente un arco tangente de x más c. El apartado B nos dicen que de todas las primitivas de esta función, encontremos la que pasa por el punto 0 menos 2. Pues vamos a formalizar un poco la escritura, escribiendo F mayúscula, la primitiva que nos ha salido aquí. Y nos dice que f de 0 tiene que valer menos 2. Pues sustituimos el 0, 0 por lo que sea 0, 0, arco tangente de 0, 0, c igual a menos 2. Le escribimos la solución formal x cuadrado arco tangente de x menos x más arco tangente de x menos 2 y tenemos también el apartado b completo. Esto van a dar un folio aparte para hacer las cuentas. Pues tenemos el examen resuelto. Espero que os haya servido de ayuda.